Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas Buenas noches noches, Lee. a todos. Esperando pues que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y que tal vez la lluvia o las pringuitas que están cayendo, ¿verdad? No nos afecte en esta comunicación, ¿verdad? Vamos a comenzar, señores, la semana número 2 de esta capacitación, de este webinar, donde pues vamos aprendiendo diversas generalidades, ¿verdad? En el nivel básico de Microsoft Excel. Pero eso no significa de que no vamos a ir aumentando en lo que es el grado de dificultad del programa, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar solamente en colorear una celda, en poner una negrita o en cambiar tamaño, sino que debemos de ir aumentando pues en las diversas temáticas acorde, ¿verdad?, a lo que se tiene programado. No olviden el estar revisando la plataforma, ¿sí? El ir desarrollando los videos tutoriales, el ir completando la parte de los laboratorios. Nosotros ya estamos iniciando una semana 2, sección 2. Si usted puede observar, hay un examen mediado de curso que usted debe de haberlo completado al finalizar esta semana, ¿sí? Ya tipo jueves, viernes, ¿verdad? Ya sería bueno que usted pues lo vaya completando y pues porque de esa manera vamos a ir avanzando en lo que se tiene planificado y pues verificar su progreso. Bien, vamos a revisar entonces de qué trata la sección, la clase de hoy, ¿verdad? El objetivo es utilizar las referencias absolutas y relativas dentro de lo que es la parte de fórmulas dentro de Microsoft Excel. Dice que una referencia relativa y absoluta, ¿verdad? Trata de la siguiente manera. Nosotros, pues dentro de lo que son las funciones o dentro de lo que son las fórmulas, vamos a hacer uso de referencias. Por defecto dice que las referencias en Excel son relativas. Siempre que hacemos una fórmula o hacemos el aplicativo dentro de una función, estas son relativas. ¿Por qué razón? Porque usted pues hace clic en una celda, es relativa. Si nosotros hacemos una fórmula A1 más B1, y luego copiamos el contenido de dicha fórmula, luego seguimos con A2 más B2, A3 más B3. Eso es relativo. Ahora bien, existen las referencias absolutas, dice que significan que su ubicación no cambiará. En la relativa sí cambia, A1 más B1. A2 más B2, A3 más B3. La relatividad va cambiando de la fórmula, porque las celdas se van moviendo. En cambio, con una referencia absoluta, nosotros dejamos fijo el contenido de esa celda. La celda no cambia, se mantiene fija.
¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a anteponer el signo de dólar antes de la columna, antes de la fila. Por eso se le denomina absoluta. Por ejemplo, mire, igual, signo de dólar a signo de dólar 3, a signo de, perdón, signo de dólar columna, signo de dólar fija, de fila 3. Dice que para convertir una celda en absoluta, nosotros podemos presionar directamente la celda, perdón, la tecla F4. Vea por favor en su teclado que usted debe de tener fila, perdón, F1, F2, F3, F4. Verifíquelo por favor ahí en su teclado. Tiene usted las teclas de función en la parte superior, a la par de la tecla Escape. De izquierda a derecha lo puede ver en su teclado. Sí, están. Sí, está. Gracias, muy amable. Ahí está. Entonces, si nosotros presionamos directamente las teclas F4 en una celda, perdón, dentro de la fórmula, va a activar automáticamente el signo de dólar en dicha celda. Vamos a hacer los ejercicios. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Se está mostrando una referencia relativa a 7. A 7, una referencia absoluta. Absoluta. Mire, signo de dólar antes de la columna, signo de dólar antes de la fila. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a la parte de los ejercicios. Habiliten por favor el archivo que les compartí hace un momento. Bien, veamos entonces acá, referencia relativa. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Tenemos entonces acá en la referencia relativa que me solicita la media. La media, ¿verdad? Para obtener entre 8.9 y 6. Bien, vamos a colocar entonces una fórmula. Igual promedio. El promedio devuelve la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números o referencias. Igual promedio, abro paréntesis y selecciono desde C5 hasta D5. O puedo escribir, ¿verdad? C5, dos puntos, D5. Cierro paréntesis y enter. Entonces, aquí es relativo. ¿Por qué razón? Porque el rango, después cuando yo copie la fórmula hacia abajo, se va a mostrar el promedio de C6 a D6, C7 a D7, etc. Entonces, me ubico en el resultado, me voy a colocar en la esquina inferior derecha y cuando se muestra esa pequeña crucita, ya estoy lista para poder autorrellenar, para poder copiar dicha fórmula a estas otras celdas, a todo. Disculpe. Sí, dígame. Yo sé que está explicando ahorita. Quería saber cómo hizo para sacar el promedio. Aquí está la fórmula. Igual promedio, abre paréntesis, desde C5 hasta D5. Arrastra, lo voy a volver a hacer, vea. Vea. Igual promedio, abro paréntesis, aquí lo estoy haciendo manual, pero hay una manera también para poder colocar automáticamente la función. Desde C5 y sin soltar, arrastro hasta D5, la columna C, la columna D, la celda C5 hasta D5. Cierro paréntesis. ¿Me comenta, por favor, si le funcionó?
Sí, es correcto. Gracias. Muy bien. Me ubico acá en la esquina inferior derecha y cuando el puntero del mouse cambia, autorrellenamos hacia abajo. Bien, entonces, señores, esto es relativo. ¿Por qué? Porque va cambiando el rango de celdas. C6 de 6. C7 de 7. De C8 de 8. C9 de 9. Esto es referencia relativa porque lleva una continuidad en lo que es la función que se está aplicando y las celdas van consecutivas. La celda va cambiando. Bien. Sí, Katherine, este archivo lo compartí. Sí, está en el grupo del chat. En ese están ustedes también, ¿verdad? Hola, hola. Sí, Sí, ¿verdad? Ok, sí, lo sí. mandé a las 7 más o menos. Bien, o antes de las 7 me parece que se los mandé. Ok, vamos entonces a las referencias absolutas en filas. Vamos ahorita, ¿verdad? A las referencias absolutas en filas. Bien, entonces nosotros tenemos acá, ¿verdad? Las ganancias, ¿sí? Y vamos a colocar igual el precio por la ganancia, ¿sí? Una sencilla fórmula, una multiplicación. Igual el precio por la ganancia. Presionamos Enter. Enter. Y realizamos el mismo proceso para la fórmula. Sí, para copiarla. Exacto. Sí, ¿verdad? Es una de las bondades que tiene Microsoft Excel, que no vamos a estar escribiendo fórmula por fórmula, haciendo la fórmula por fórmula, ¿verdad? Así es que nos colocamos en la esquina inferior derecha, hacemos clic y autorrellenamos. Mire, copiamos el contenido. Mire, Denise, pero vemos que el resultado, ¿verdad? Una opción. ¿Qué dijo Maritza? ¿Cómo fue? Sí, eso le iba a mencionar que aparecen unos guiones. Sí, eso estoy explicando. A eso vamos. Entonces, ¿por qué nos dio este resultado? Bueno, según lo que hemos estado explicando, ¿verdad? Acorde a las láminas y acorde a la teoría, una referencia relativa lleva una secuencia. Mire, J5, G5. J6, G6. Mire, pero en J6 no tengo ningún valor, solamente en G6. Entonces, por esa razón que nos da vacío. J7 también no hay ningún valor. Entonces, aquí tendríamos que estar colocando 125%, 125%, 125%. No hay necesidad, porque debemos de aplicar las referencias absolutas. ¿Para qué era una referencia absoluta? Para anclarla dentro de una fórmula, para que la celda no se mueva, ¿sí? Para que el contenido de esa celda nos quede fijo. La fórmula, ¿verdad?, es la siguiente. J5 por G5. Esa es la fórmula que estamos utilizando. Si yo hago Enter y copio el contenido de ella, ¿verdad?, me da como resultado cero o vacío. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay nada.
En cada una de estas celdas a las cuales hace referencia, J6, J7, J8, J9, está vacío. Entonces, ¿cuál es la celda que yo deseo que esté anclada, que esté fija? Esta. Entonces, aquí no la voy a anclar, la voy a anclar en la fórmula. Voy a hacer doble clic y aquí voy a presionar la tecla F4. Al presionar la tecla F4, automáticamente asigna el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Si no le funciona con la tecla F4, presione la tecla función, porque hay algunas laptops que tal vez la tecla F4 no va a funcionar directamente, porque es para compartir pantalla a través de un cañón o de un retroproyector, pero puede presionar la tecla función y sin soltar F4. Verifíquelo, por favor. Si no, tenemos que escribirlo de manera manual. Antes de la G, Shift y el número 4. Antes del 5, Shift y el número 4 para el signo de dólar. ¿Pregunta, señores? Por el momento, no. No, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, autorrellenamos, nos ubicamos acá en la esquina, mire, y hacemos el autofill, autorrelleno. Ahora sí, ya se muestra un resultado. Si usted se fija, ahora viene J6 por G5, J7 por G5, J8, que son los 149, por G5. La celda G5 nos queda fija, se queda anclada, porque yo no quiero que el contenido de ella, ¿verdad? O esta celda se esté moviendo, es decir, que lleve una relatividad, G6, G7, G8, G9, etcétera. No quiero, quiero que esa se mantenga fija dentro de lo que es la fórmula. ¿Y cómo hace Lid para que se vea ahí la fórmula? Doble clic. Aquí hice doble clic para que se vea la fórmula. Mira. No. Hacemos doble clic. Y aquí para está. Que salga. Exacto. ¿Cómo hicimos para que quedara fija, para que quedara anclada, perdón? Presione la tecla F4. En su teclado usted tiene la tecla F1, F2, F3. No es que va a presionar primero la F y después el número 4. Lo aclaro, ¿verdad? Porque se puede interpretar de esa manera. ¿Sí? Que usted diga, voy a presionar primero la F y después el número 4. No, en su teclado, en la parte superior de los números, del teclado alfabético, en la parte superior de los números, tiene F1, F2, F3, F4, F5 y llega hasta la F12. La que va a presionar es F4. Si no le funciona, presione la tecla función o FN, la que está a la par de control. En mi caso, ahí la tengo. Por eso es que hago esa referencia. Función y sin soltar F4. Bien, le funcionó Isela, lo acabo de volver a repetir. Isela. Ok. Bien, vamos entonces. Enter. Y ahí tenemos pues el resultado. Esto sería, ¿verdad?, una referencia en base a filas. Vamos ahora a una referencia en base a columnas. Una referencia absoluta en base a columnas. En cuanto al precio final, vamos a sumarle, ¿verdad?, la ganancia a cada uno de los productos. Igual el producto más la ganancia. Enter. Bien. Y aquí si yo autorrelleno, mire, me va a dar este resultado. Entonces, acá tengo exacto, mire,
P5 por M5. Me voy al siguiente. Mire. Q5 por N5. Hay un vacío, por eso me dio 75. R5 más O5, que es la palabra precio. Entonces, no se está efectuando un resultado acorde a lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué voy a dejar fijo? Me ubico acá, doble clic, F4. Licenciada, una consulta. F4 se presiona hasta que ya tengamos seleccionado en la celda. Sí. Nosotros debemos de presionarlo, o sea, cuando ya estoy editando la fórmula, estoy acá, doble clic, o también acá en la barra de fórmulas. ¿Sí? Ok. Y hago acá doble, perdón, doble clic, aquí presiono, me ubico en la celda M5 y ahí presionamos F4. F4, ok. Y en esa que dice valor. Ok, ¿por qué me dio valor? Porque aquí se estaba haciendo una sumatoria del producto de R5 con la palabra precios. Por eso es que da error. Ah, perdón, lo que pasa es que aquí no lo he actualizado. Hacemos Enter y ahora mire, autorrelleno. No le entiendo, Ana. Disculpa, yo escuché que dijo por y no más, creo que tiene más, no sé si escuché mal. ¿Cómo es la ganancia? Yo también me estoy dando valor en todas las celdas. Ah, quizás no ha aplicado valor absoluto, mire. Pero en la fórmula ya tengo, me ubico en el primero. Y me aparece, perdón, como igual, P5 más, luego signo de error, igual que su fórmula. Y ahora ya el auto rellenó esta. Se ubica. Doy enter y me da valor. Entonces no puedo. No, entonces está mala la fórmula, mire. Revise bien. P5. Igual P5, ¿verdad? Más, signo dólar, M, ahí está, luego signo dólar y el 5, tal cual. Enter. ¿Le dio el resultado aquí? No, me da valor nomás. Compártame. Solo que no estoy desde la compu y estoy. Bueno, voy a intentar. Si no, copiela, haga el screenshot, mándeme la captura. Ok, esperen, estoy intentando poner la cámara. Quizá no lo ha actualizado. Ah, también. Okay. Enter. Sí, ya lo veo. Ajá. Okay. Póngalo otra vez. Bien raro cómo le sale. Y en el anterior sí le funcionó el valor absoluto. Sí, me estaba funcionando. Acá están hechos. Corre la fórmula. Voy a hacerlo de nuevo. Sería igual. Y luego acá le doy F4, ¿verdad? Enter. Ajá, me parece ser. Escriba arriba nuevamente 71, solamente 71. Ok. No, o sea, arriba en el valor.
Pero escribo otra vez, dejé la fórmula. Ok. Igual. Por más, perdón, ajá, más la ganancia. Enter, haga enter ahí, quiero ver algo. Me dio valor. Y como que si no le Pero reconoce. Fíjense que hay algo, fíjense que, bueno, voy a cambiar este signo de acá, voy a poner como una coma y vamos a ver si me da. Vaya, acá me cambia, mire. Sí, Lo puse como coma, en vez de signo de un puntito lo puse como coma y son vale. todos los mismos valores que le dio a usted, ¿no? Sí, va, ahora asígnele el valor absoluto. Ok, F4. Voy a entrar, ajá. Va, ahora go to fill. Pero tengo que corregir. De aquí le voy a mostrar mi pantalla para que vea los resultados. El, ok. Ahí está. Déjame ver, 32.25 el último, ajá, ok. Ah, pues entonces, por esa coma que yo tenía y el... Bueno, es el... Y es como la versión que usted tiene, el programa es diferente. Okay. Y cámbiale color a la etiqueta de referencias, clic derecho, color de etiqueta, y elige el que le guste. Ok. Bien, vamos al siguiente. Tenemos acá una planilla de pagos. Hacemos doble clic en planilla. Bien, ahí tenemos planilla de empleados, guión la fortuna. Cámbiele por favor el tamaño a 16, el color de la fuente. Bien, tenemos entonces, ¿verdad? Este, lo que sería las referencias absolutas que vamos a aplicar para la fórmula, donde se nos está solicitando, ¿verdad?, aplicarle un descuento del 3.25%, que es lo que tenemos acá, mire. La renta, el 10%, y la AFP, el 6.25. Vamos a realizar la fórmula de la siguiente manera. El sueldo por 3.25. Presionamos Enter y pues, si yo autorrelleno hasta el empleado 7, me va a dar ciertos resultados, ¿verdad? Porque aquí él corrió a una referencia relativa, mire, C6 por J5, pero aquí me está tomando el 10%. C7 por J6 me está tomando el 6.25% que no debería. Y en el siguiente, C8 por J7. Ahí está vacío. Y así sucesivamente, él continúa con una relatividad. Entonces, vamos a dejar fija, vamos a anclar la celda J4, presionando la tecla F4. Enter. Autorrellene, por favor, hasta la fila 11. Y ahí tenemos el resultado. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Igual, el sueldo base. ¿Podría repetir la anterior? Sí, sí, por favor. Ahí está. Igual C5 por J4. Dejamos fija la celda J4, dejamos anclado la celda J4 que tiene el 3.25%. ¿Me avisan cuando lo tengan? Listo, licenciada. Gracias. Listo. Muy bien. Hacemos entonces el 10%. El mismo proceso, porque vamos a dejar anclado la celda J5. Igual, uy, el sueldo base
por el 10%. F4. Cheque. Bien, ¿estamos? ¿Lo puede Presionamos. repetir, por favor? Aquí está la fórmula. C5 por J5. Y dejamos anclada la celda J5. Véalo, me dice. Listo, Lee. Muy bien, avanzamos, presionamos Enter y luego autorrellenamos. Vea de que aquí ya ciertos resultados ya aparecen automáticamente. ¿Por qué razón? Porque ya la plantilla, ¿verdad? Ya trae lo que sería la sumatoria. Vamos con la renta, perdón, la AFP. Igual, el sueldo base por la AFP. Y le aplicamos anclaje. J6. Listo. Muy bien, enter. Y ahora autorrellenamos. Acuerdo. Vamos a colocarle, ¿verdad? Acá un color diferente al rango de los empleados. Selecciónelos, le aplica negrita, cursiva y subrayado. Y acá en el color del baldecito, un color distinto. Igual la totalización, negrita, le ponemos acá un borde grueso para que se vea de esta manera. Igual acá, borde grueso, va a cambiar. Insertar formas. Y le aplicamos acá una figurita. Y acá le pone otra figurita. Entonces puede ser cualquiera, una cinta o una banderita donde me escriba su nombre. Elaborado por. Dos puntos y su nombre. Puede mover acá la columna acá, el ancho. Para que estiremos la banderita. Solo la inserta y ahí puede escribir. Si no, en el caso de Maritza, lo escribe, ¿verdad? Porque no sé si tiene estas figuras. Sí, la estoy buscando. Bueno. No vi de dónde sacó la banderita, Lee. Podría repetirlo, por favor. Insertar formas
Y aquí están, miren. Está la banderita. Son pergaminos. Son pergaminos. O puede poner una estrella o cualquier otra figurita para que ahí dentro escriba su nombre. ¿De acuerdo? Se puede cambiar color acá en formato. Ya. Bien, no se les olvide hacer clic derecho en el nombre de la hoja, clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Bien, tienen el ejercicio, pasamos a la siguiente hoja de cálculo. ¿Lo Sí, tienen? ya antes que continuemos con el otro ejercicio, solo me surgió una duda. Acá lo estábamos haciendo multiplicación y suma, ¿verdad? Los ejercicios y estábamos fijando. Entonces, ¿se puede hacer con cualquier problema matemático, digamos, división, resta, etcétera? Sí, exacto, sí se Ok. puede. Sí, porque digamos, usted tiene, por ejemplo, está haciendo una factura, ¿verdad? O está sacando porcentajes, desea aplicar porcentajes. No va a estar copiando ese porcentaje en todo un rango, simplemente lo deja ubicado en una celda y pues lo direcciona la fórmula, ¿verdad? A dicha celda, la refiere a dicha celda. Al referirla, pues debe de anclar, ¿sí? Esto es un aplicativo, inclusive en rangos también se puede aplicar lo que son las referencias absolutas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Tablas de multiplicar, ¿verdad? Tenemos entonces acá las tablas donde deseamos encontrar 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, etcétera, ¿verdad? Una multiplicación igual el valor de la columna, perdón, el valor de la celda A2 por B2. O si no, ¿verdad? Igual B2 por A2. Enter. Vamos a ver. Ah, B1, perdón. B1. Aquí me equivoqué. B1 por A2, ¿sí? Y quiero uno por uno, uno. Voy a volver a colocarles la fórmula. Véanla, por favor. Enter. Y luego autorrellenamos hacia abajo. Voy a soltar. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, medio 6. 1 por 4, 24. 1 por 5, 120. No. ¿Qué pasa si lo llevo de forma horizontal? Veamos. 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. 3 por 1, 4 por 1, 24. Estamos mal, ¿verdad? Aquí sí se va corriendo, se está haciendo como una relatividad y no deseo eso. Entonces, acá voy a modificarlo de la siguiente manera, ¿sí? Es aquí donde yo voy a aplicar ciertas referencias que sí son absolutas, pero lo voy a hacer por partes. Yo debo de dejar fija el contenido de la columna A. Y debo de dejar fijo el contenido de la fila 1. ¿Sí? Estos datos deben de quedar fijos. Esta columna también debe de quedar fija. Lo debo de hacer por partes.
Voy a editar la fórmula. Mire, la columna B la voy a dejar fija. Shift y el número 4. Ah, no, perdón, perdón, perdón. No. La fila 1 es la que voy a dejar fija. Fila 1, ¿sí? La horizontal. Y la columna A es la que deseo que esté fija. Verifique, observe, analicemos dicho resultado. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Enter. Veamos. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Nos cambió, mire. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Etcétera. Y ahora para moverlo de forma en las siguientes columnas, en la columna C, D, E, F, G, H, I, J, K, como está seleccionado todo, me ubico acá en la esquina y autorrelleno. Veamos los resultados. Si hay preguntas, si alguien se quedó, me lo dice. Sí, Lick, yo me quedé. Sí, yo me quedé. Sí, lo de la fórmula que dio de último para que saliera todo. Todo, todo. Bien, ahorita lo hago. Gracias. Vale. La fórmula es esta, ¿sí? Estamos nosotros creando acá una referencia mixta, ¿verdad? Porque deseamos que quede fija la fila 1, todo el contenido de la fila 1 deseamos que esté fijo. Deseamos que esté fijo todo el contenido de la columna A. Entonces, aquí hago un aplicativo de referencias mixtas. ¿Verdad? Me ubico en la esquina inferior derecha, autorrelleno, y aquí, estando ya completo, he copiado la fórmula hacia abajo. Teniéndolo seleccionado, me ubico en la esquina inferior derecha y solo autorrelleno. ¿Estamos? Fátima, que me puso Jolik. Licenciada, y para fijar, ¿cómo fue que dice? Porque yo cuando lo bajo solo me sale 1, 1, 1. Ok, sí, debe de ubicarse en el espacio después de la columna B. Shift y el número 4 para dejar fija solo la fila 1. Para dejar fija solo la fila 1. Luego me muevo con la flechita cursora, Shift y el número 4 antes de la columna A. ¿Por qué el número 4? Porque en el número 4. No se escuchó. Porque en el número 4 es donde está el signo de dólar. Sí. Chip y el número 4. Antes de la. Licenciada, una consulta. Cuando se tiene que ubicar ese signo, siempre tiene que ser antes de la referencia de lo que necesitamos que se mantenga fijo. Exacto. Antes de la referencia que usted quiere mantener fijo. Si usted quiere mantener fija toda la celda, entonces le vamos a aplicar la referencia absoluta a toda la celda, así como hicimos para los porcentajes, así como hicimos en el ejercicio anterior para los porcentajes. Pero aquí va una variante, aquí va una variante porque está siendo partícipe datos que están en filas y datos que están en sí, porque en este ejercicio solamente aparece un signo nada más, que es la referencia de lo que necesitamos, y en aquel aparecían los dos, ¿verdad? Exacto, tanto para columna como para fila. En cambio aquí no. ¿Por qué? Porque en B yo quiero que se mueva a C, quiero que se mueva a D, a E, a F, a G.
necesito que se mueve, pero no quiero que baje a la siguiente fila, es decir, a la fila 2, a la fila 3, a la fila 4, a la fila 5, no. Quiero que se mantenga, mire, en esta fila. Ahí okay. Quiero que... Lo mismo sucede okay, sí. Con la columna. Quiero que se mantenga fija en la columna A. No que se pase okay. A la B, a la B, a la B. Por eso es que dejamos fija la columna A. Y dejamos la fila 1. Okay, y, en el caso, y en el caso del literal C, para continuar así, digamos, por fila. No, porque si usted se fija, vaya, aquí está B1 por A2. Si me voy a C, mire, C1 con C sí corrió, pero con la fila 1 siempre la mantiene fija. Corrió con la celda con la fila 2. Corrió. Pero no con la columna, mire, la columna la mantiene fija. La columna. La columna A la mantiene fija. Corrió en la columna C, mire, pero la columna A la mantiene fija. La fila 2, no. La fila 2 en la celda A2. No sé si me doy a entender con el ejercicio. Cómo no, gracias. Sí, gracias. Y ustedes pueden ir observando dicho resultado. A mí sí me da like la primera columna, pero luego cuando digo seleccionar, tengo un problema que el compañero. Y ya estuve viéndolo, o sea, las en... ¿Cómo, en cómo? Cuatro, pero me aparecen otros números. Entonces revisemos bien la fórmula, mire, porque aquí no hay decimales. Cheque, cheque bien la fórmula, ahí está, mire. Revísela. Sí, Fátima, F4 es para dejar fija toda la celda, pero si nosotros nada más queremos fija, ya sea la columna o la fila, debe de presionar directamente el símbolo de dólar. ¿Cómo presionamos directamente el símbolo de dólar? La tecla Shift y sin soltar el número 4. Bueno, en mi caso yo lo presiono en el número 4 porque ahí tengo el signo de dólar. Voy a presionar la tecla F4 cuando deseo que tanto la columna como la fila queden fijos, así como hicimos para los porcentajes, para el ejercicio anterior, Fátima. No sé si queda claro. Sí. Vaya, vamos a... Yo sí no logro realizar el ejercicio. Es que no me presiona, no me lo fija. No sé si lo estoy haciendo mal. Compártame su pantalla, por favor. Vale, ubíquese en la celda B1. Va, igual. B1 por A2. Entra. Va, autorrellene para abajo. Y no lo suelte. Va, baje, baje, baje. No tenga pena ahí. Baje. Va, estando ahí en la esquina, ubíquese en la esquina. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, a la derecha. Más. Bien. Va, y nos da ese resultado, ¿verdad? Porque usted se fija. 3 por 1 no es 6, 4 por 1 tampoco es 24. Va, regresemos allá a la primera respuesta. No, así déjelo, así déjelo. Así déjelo.
Así déjelo. Hagamos clic en B1, B2 y vamos a modificar las funciones, la fórmula. Doble clic. Va a dejar fija la fila 1. Ubíquese antes de la fila 1. 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 Fila 1. No columna A. O sea, igual B. Después de B, ubíquese antes de la fila. Bien, ahora ahí coloque el signo. No, corazón bello. Antes de la fila 1. Del número 1. Vale. Presione el signo de dólar. Vale. Ahora nos movemos para dejar fija la columna A. Columna A. Columna. Antes de la columna A. Bien. El número 1. El signo de dólar. Enter. Vale. Ahora autorrellene hacia abajo. No, 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 no. La celda B2. Porque en B2 hicimos la fórmula, hicimos lo modificamos. B2. No, 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 no. No, no, no. Ahí. B2. Para abajo. Ah, mira, ahí va a cambiar. Ahora a la derecha. ¡Tarán! Ahí ya le dio. Ahí mágicamente, ¿verdad? Solamente es cuestión de anclar, ¿verdad? Anclar la fila 1. ¿Por qué? Si usted se fija en el ejercicio, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene la fila 1? Por eso se lo he cambiado en color, mire. Se lo cambié a color verde. En color verde tenemos las tablas de multiplicar. ¿Sí? Y en la columna A, le vamos a cambiar colorcito también, tenemos los valores a los cuales se va a multiplicar el número de la tabla. Por ejemplo, si yo aquí lo cambiase, en vez de 1 le pongo 20, mire, automáticamente cambió todos los resultados. Si en lugar de 2 yo le colocase 5, mire, lo cambia. Si en lugar de 3 le colocase 28, mire, cambia el resultado. Bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Bien, voy a ampliar acá la columna L, mire, la columna L. Y vamos a colocar un símbolo de multiplicar. Acá insertar formas. Le cambia color. Y que le guste. Y en efectos, una iluminada. Creado por, y le asigna su nombre. Creado por, y le asigna su nombre. Bien, clic derecho, color de etiqueta. Va, le voy a dar un espacio para que lo termine. Y vamos al último ejercicio.
Bien, ¿lo tiene? Vamos al siguiente. Al siguiente y último ejercicio. Clic derecho, color de etiqueta, de una sola vez. Bien, nos está solicitando, ¿verdad?, el promedio. Aquí vamos a insertar, vamos a utilizar la función promedio, similar al ejercicio número 1. Pero ahora no vamos a escribir la función promedio, sino que lo vamos a hacer haciendo uso, mire, acá en el menú inicio, al lado derecho, tengo la herramienta de autosuma. Autosuma y voy a seleccionar promedio. Promedio. Ahora, automáticamente Excel tiene la bondad, ojo, tiene la bondad, ¿verdad?, de que de una sola vez él asigna o selecciona rangos de celdas donde él identifica que hay valores numéricos. En este caso, él está tomando los valores que están a la izquierda. Si arriba, mire, si acá arriba de total yo tuviese valores numéricos, él toma entonces los valores numéricos que están arriba de la palabra total o de la función. Pero aquí en este caso él toma los de la izquierda. Presionamos Enter y aquí automáticamente me emite el resultado. La función promedio, ¿verdad?, no es más que una función que devuelve la media aritmética de un rango de celda donde se encuentran valores numéricos, ¿sí? Y esto lo está haciendo de una manera relativa. ¿Bien? Me ubico en la esquina inferior derecha y auto relleno. Podría repetirle, porque me quedé por completo en la fórmula del inicio. Me ubico en la celda donde deseo el resultado. En el ejemplo número 1, yo escribí la palabra promedio. Escribimos el nombre de la función, pero ahora lo vamos a hacer a través de la herramienta de autosuma, donde aquí usted tiene la función que se llama promedio. Dije que Excel toma automáticamente valores numéricos que probablemente se encuentren al lado izquierdo o se encuentren en la parte superior de la función. En este caso, él toma los valores de la izquierda. ¿Por qué? Porque no tengo arriba en la columna F. No tengo, perdón, arriba de la función promedio. Enter. Y ahora, así como hemos autorrellenado las otras fórmulas, lo mismo, se ubica en la esquina inferior y autorrellena hacia abajo. Voy a centrar el resultado, le voy a aplicar negrita y como tengo decimales, si usted se fija, 8.3333, 8.6667, 5.666. Mire, teniendo seleccionado, vea, acá, en número, aumentar decimales, disminuir decimales, disminuir decimales. Mire. Aquí va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y solo quiero un decimal. Lo voy a volver a repetir por si alguien se quedó. Si le aparecen, ¿verdad?, todos los decimales, ¿verdad?, primero le va a aplicar negrita, cursiva y lo centra. ¿Ya? Luego nos venimos acá a la sección de número, mire, disminuir decimales. ¿Ya? Y ahí nos da el resultado. O sea que lo va a dejar en entero. En entero, exacto, sí, como valor entero. Bien, modifica el ancho acá de la columna G, mire,
Modificamos acá el ancho de la columna G para colocar otra fórmula, una banderita o un pergamino. Ahí pone usted el que más le guste. Creado por y su nombre. Función promedio. Control de notas. Control de notas. Selecciona control de notas hasta acá. Combinar y centrar. Se cambia acá color al de relleno. Aplíquele un color diferente. Me modifica todos los colores de la tabla, por favor. Sí, Fátima, tiene que reducir el número de decimales a ningún decimal, tiene que quedar entero. Me aplica negrita a los textos. Lick, disculpe, para poder dejarlos en decimal. En decimal lo selecciona, mire, y acá. En la sección de número, disminuir decimal, porque el primero es para aumentar. Aquí usted va a buscar este. Disminuir decimal. ¿De acuerdo? Acá me escribe su nombre, creado por y su nombre. Muy bien. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Bien. Me va a enviar el screenshot de la planilla, ¿sí? Y de las tablas de multiplicar. Estos dos screenshots me va a enviar. La planilla y las tablas de multiplicar. Bien, ¿preguntas, señoras, hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Estamos no, bien? Lichil, bueno, solo bien. Saber qué le íbamos a poner en lo último, arriba de creado por. ¿Aquí? Sí, arriba. No, no, arriba. No sé si va a llevar algo más o aparte solo es el nombre. Y control de promedio y cambia la presentación de la hoja. Ah, ok, ok. Gracias. Bien. Hasta acá, señores, muchas gracias por su atención, ¿verdad? E interés a esta jornada. Vean que dependiendo pues de la disponibilidad de usted, ¿verdad? Esas ganas pues de aprender, vamos a tener éxito en dicha jornada. Bien, nos quedamos hasta acá. Dios mediante, nos estamos viendo el día de mañana. Pasen buenas noches y se cuidan. Buenas noches, hasta mañana. Noches, hasta mañana. Noches, buenas noches. Buenas noches.